Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sweet, bienvenidos a mi canal. Cracks, en esta ocasión les traigo la versión de Free Fire en versión light. Así es que para todas las personas que se les laguea el celular, pues esta es una versión light. La verdad, no te sé decir si es una versión oficial o no oficial. Supuestamente es una versión oficial, pero la verdad no lo tengo confirmado. Ahí si alguien deja en los comentarios si es versión oficial. Si no, lo dejo a tu criterio si tú la quieres instalar o no. Yo ya la instalé, he estado jugando con ella, pues se las traigo en este momento. Les voy a dar el tutorial para que ustedes sepan cómo instalarla y les voy a dejar unos videos posteriores para que vean cómo se ve el mapa, ¿sale? Antes de pasar al tutorial, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Ya somos 5900 suscriptores, y también comentarles que ya tenemos el canal secundario que se llama Sweet36. En este canal lo acabo de crear hace apenas uno o dos días. Todavía no lo promociono, pero ahí vamos a estar subiendo juegos de gameplay totalmente jugando. Ahí todo lo que se llame jugando, de risa, random, highlight, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Lo vamos a estar subiendo ahí, y el canal de Sweet lo vamos a dejar solamente para tutoriales. Así es que si tú no estás suscrito o me quieres ver jugar, vete para allá. Y suscríbete, el link lo dejo aquí abajito en la cajita de información. Ok, pasamos con el tutorial rápido. En la cajita de descripción te dejo los links de descarga. Van a ser dos archivos, uno que es la aplicación como tal, como si fuera Free Fire la aplicación, y el otro son archivos OBB. Lo que te voy a enseñar es cómo instalarlos, cómo ponerlos para que el juego te corra. Ok, antes que nada, si tú tienes instalado el juego de Free Fire, desinstálalo, bórralo, más bien desinstálalo, no lo borres, métete, desinstálalo y procede con esto. Descarga los links que te dejo aquí en la cajita de información y empezamos. Una vez que los descargues, tú te vas a abrir un explorador, el que tú quieras. Por ejemplo, yo uso este explorador que se llama ES Explorer, pero tú puedes descargar el explorador que tú quieras. Yo uso este, y para descomprimir el archivo uso el Z Archiver, pero tú puedes usar los que tú quieras. Ok, nos vamos al explorador que tú escogiste, yo en este caso sería este. Nos vamos a almacenamiento interno y nos vamos a la carpeta de download donde tú descargaste, donde se descargaron los archivos que acabas de descargar de la cajita de información. Ok, yo ya los tengo acomodados, pero a ti te va a salir así acomodado a lo loco con todas las cosas que has descargado, pero búscalo, yo ya lo tengo acomodado para más rápido, y te van a salir estas dos aplicaciones que descargaste. Por cierto, la descarga va a ser por medio de Mega. Tienes que instalarte Mega, y pues si ya has descargado por Mega va a ser sencillo. Si no, busca un video tutorial cómo descargar Mega, pero es súper fácil en la Play Store. Ok, estas son los dos archivos que te van a dejar, que la verde es aplicación Lite Free Fire, y la otra son los archivos OBB by Bin, ¿sale? Ok, vamos a abrir la aplicación Lite, y si no tienes permitido instalar, ahí le vas a poner, te va a salir la opción de que permitas instalar, y a mí ya me sale porque ya lo tengo, entonces le voy a dar instalar. Te esperas tantito a que se instale. Aquí viene lo importante: una vez que se instale el Free Fire, no lo vayas a abrir, no se te ocurra abrirlo. Este tipo de aplicaciones OBB tienes que te instala como que el juego, pero no te instala los datos. Los datos es como los vas a instalar con el OBB. Así es que una vez que termine, no le des en abrir. Recuerda, no es uno fácil ponerle a abrir. Ok, ya que haya finalizado la instalación, le ponemos en finalizado. Recuerda, no abrir. Ya que pase eso, vamos a descomprimir esta carpeta que se llama OBB. Ok, esa carpeta la vamos a descomprimir. Yo la descomprimo de esta forma. Tú puedes descomprimirla como tú quieras. Yo me salgo de la aplicación y me voy directamente a Z Archiver. Por ahí lo busco. Recuerda, el archivo está en download.
Ya que estemos en Download, estaba en Free Fire 1 y aquí está el archivo zip. Le doy clic y le pongo en extraer aquí. Recuerda, tú lo puedes instalar, descomprimir con cualquier aplicación o directamente de la aplicación para los archivos. Creo que trae un descompresor. Yo uso este porque la verdad es una chulada para descomprimir archivos grandes, chicos, y ya me acostumbré. Así es que así es el proceso, te lo estoy poniendo fácil. Si lo quieres hacer exactamente como yo te lo pongo, ve pausando el video para que te vaya saliendo mejor. Así es que esperemos tantito. Este tiene una opción de mantener la pantalla encendida. Le das clic y no te preocupas de estar tocando para que no se te apague o no sepas qué rollo, porque algunas aplicaciones se apaga la pantalla y se deja de descomprimir. Así es que esa te da la opción si es que el archivo es muy grande. En este caso no es muy grande. Ahí disculpen que estoy hablando mucho, pero estoy tratando de hacerlo lo más rápido que se pueda porque recuerden que siempre me tardo mucho. Bueno, que okay, ya está descomprimido. Eso es todo. Nos salimos de aquí y cerramos la aplicación completamente. Ok, lo cerramos y nos vamos nuevamente a la carpeta que teníamos aquí. Le damos para atrás y nos volvemos a meter. Ya nos sale la carpeta. Esta carpeta ya es descomprimida. Lo que vamos a hacer es mantenerlo apretado y ponerle en copiar. Yo le pongo en copiar. Tú le puedes poner en cortar o mover si te sale la opción. Yo lo pongo en copiar por si cualquier cosa se va a la luz, se apaga el celular, no se pierdan los archivos y no tenga que volver a descargar. Ok, le doy copiar, le voy para atrás, otro para atrás. Al principio sale las opciones y buscas una que diga Android. Aquí está, mira. Esta opción se llama Android y la carpeta que diga OBB. Le damos clic. OBB, ok, aquí ya no des más a más carpetas, aquí lo pegamos. Sale, lo pegamos, ya está. Ok, ya que estén los archivos, nos salimos completamente de la aplicación. Ok, lo mantenemos apretado. Y lo jalamos a la ventana principal y ya lo podemos abrir una vez que hayamos copiado. Los archivos que copiamos, confirmamos, permitir, 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 cargan los datos, ya está cargado los datos. Aquí otro dato, amigos, porque sí ha dado lata, he visto que ha dado lata en que tú pones iniciar sesión en Facebook y no te deja iniciar sesión en Facebook. ¿Por qué pasa esto? Tú lo vas a desinstalar, tienes que quitar, desinstalar Facebook. Desinstala Facebook porque agarra los datos de Facebook, pero lo que vamos a hacer es quitar Facebook para que los datos los agarres de un navegador. Entonces, una vez que tú desinstalas los datos, le vas a poner en iniciar sesión y te va a aparecer de esta forma. Ya te va a poder leer que tú pongas correo y tu con Facebook. Miren, ya ven, pero si a ti no te sale, si tú ya lo hiciste y no te da chance, obviamente si lo haces y te da chance, pues ya no desinstales nada, pero si te dice que no cargó la página, que fue un error, etcétera, desinstala Facebook para que te abra la página en navegador. Mira, aquí me la está abriendo. Voy a pausar el video aquí para poner mi contraseña. Para poner mi contraseña y regresamos. Para poner mi contraseña. Ok, amigos, ya iniciamos sesión. Ya está, vamos a iniciar sesión. Recuerden, yo estoy iniciando sesión en mi cuenta secundaria. Recuerden que tengo dos cuentas de suite. Una de suite, miren, voy a quitar esto. Una que es suite normal y otra que se llama suite normal. Pues, o sea, lo que hace es eliminar los gráficos por completo. Lo que son la definición pues no sé, de un muro, de la red. Ya que hay una red de tenis, lo que hace es eliminar por completo los gráficos y ponerte en plano, ponerte un plano. Mira, inclusive aquí podemos ver cómo te elimina el techo. Ya el video tutorial, ¿verdad? Ya tú puedes irlo a hacer y todo. Yo te voy a mostrar aquí para los que se quieran quedar. Te voy a mostrar cómo se ve. Mira, elimina el techo,
elimina la red, miren cómo se ve la red, el piso de plano, pues desde que vean que no se la guía, se traba, pero es porque estoy grabando. A ustedes no se les va a laguear nada, ustedes no van a grabar, pero a mí se me traba, porque como estoy grabando, estoy usando la aplicación, estoy usando otras aplicaciones, Free Fire, entonces se hace muy pesado para ya el sistema operativo que trae. Pero vean, esta versión que les traigo es, te elimina todo, ves a lo lejos, ya te eliminó lo que es el mar ya no se ve. También las casas las opaca, completamente opaca cualquier tipo de detalle que tenga. Y también hay, vean qué es lo que quieren, ven cómo se traba, pero se traba por el celular, completamente porque estoy grabando y no soporta tantas. Inclusive las casas te salen de color azul, rosa, amarillo, ya no te sale igual. Sería cuestión de que te acostumbres y veas cuál es. Miren, se traba, pero no se laguea, miren. Ay, se me está... Ay, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se bugueó la cosa, miren. Ay, se me está... Ay, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se bugueó la cosa esta. ¿Qué pasó? Ok, amigos, ya estamos de regreso. Ay, disculpen que se me bugueó en la partida pasada, pero de la opción 1, los detalles... Vean cómo se elimina el piso, como si estuviera apenas construyéndose esto. Pero lo que hace es eliminarte los gráficos. Así es que vayan viendo todos los detalles, cómo se opaca completamente las texturas. Aquí recuerda que el juego lo vamos abriendo, pero quiero que chequen que no se laguea absolutamente para nada. La jugada pasada pues fue de, se me trabó un poquito, pero fue... por el celular y la grabación al mismo tiempo. Pero miren, ahorita estoy grabando y vean qué rápido carga las cosas, no se laguea pero para nada. Un combate de volada te lo resuelve esto. Pero chequen las texturas, vean cómo se ve como acartonado, como si fueran construyendo esta madre apenas, esta cosa. Así es que chequen cómo quitan todas las texturas, que es lo que los gráficos realmente son los que hacen que se laguee un juego. Pues con esta aplicación ya no vas a tener problemas. La otra, te digo, la otra es exactamente lo mismo, es más, como que no tengo identificada a las personas que están a tu alrededor. Y con esta sí, o sea, sí se ve realmente como Free Fire. Miren cómo se ve todo a lo lejos, completamente, y parece desierto. Miren, está completamente plano. Miren la iglesia, es completo. No, miren la escalera, ni siquiera aparece. ¿Ya vieron? La escalera ni siquiera aparece. Yo creo que los voy a dejar con esta versión mejor. Es la mejor versión. La otra, te digo que la otra opción, te digo, te ponen los pisos de color amarillo, verde, completamente verde. Entonces como que te cuesta trabajo identificar a las personas que te están disparando. Aquí no te cuesta trabajo porque la versión es exactamente igual a la original. Y la otra no. Miren, el cielo es totalmente azul. Así es que no sé, llevo rato jugando, grabando al mismo tiempo. Es más, al rato voy a grabar una partidita para mi otro canal. Usando este nuevo Free Fire Light. Espero te guste, amigo. Ahorita estamos buscando personas para que nos maten y terminar la partida. Si tú quieres que te traiga también la otra opción del Free Fire, el que te digo que se ve de colores, también te la puedo traer en un siguiente video. Házmelo saber en la cajita de información. Disculpen que me quedo de repente parado, pero es que la configuración es la de origen. Los botones son de origen y no lo he corregido para nada. Y te traigo en un próximo video el otro Free Fire. Recuerda, miren, no sale escaleras, no sale absolutamente nada. Es una chulada. Y estoy jugando clasificatoria, clasificatoria. Okay, vamos a... Ah, sí, ya la agarré. Es que normalmente yo pongo las paredes como por aquí y ahora me salen acá abajo, por eso me hace raro. Pues vámonos por la tirolesa para que vean que no se traba nada. Miren. No, hombre, con esta silla es heroico de volada.
de volada. No estoy usando mi cuenta principal, pero sí estoy usando la cuenta secundaria, que es igual de importante que la primaria. Miren, vean cómo se ven los pisos. Miren, ahí se trabó, pero no se laguió, se trabó porque no aguanta la carga. Ya se va a acabar el video, así es que yo creo que los voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por ver mi video. Si te gustó, suscríbete al canal y dale like y coméntalo para que más personas lo vean. Y recuerda activar toda la campanita, pero todas las notificaciones. No, caray, ¿dónde está? ¿Dónde se está andando por aquí, no? Me cuesta trabajo jugar con esta configuración de botones. Miren cómo se ven las plantitas. Súper chistosas. Bueno, amigo. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos hasta la próxima. Bye.